Schneider Pinilla sabe que, pese a destapar la corrupción de la cual fue parte en la UNGRE, deberá pagar cárcel. No se opondrá. Así lo anunció la defensa del ex subdirector de la UNGRE, encabezada por el abogado Gustavo Moreno. Apuntan una pena corta y garantías de seguridad para Pinilla y su familia. Han pasado ya 6 meses desde que explotó el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo UNGRE, que empezó con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira por más de 46 mil millones, con múltiples irregularidades. Y ha venido creciendo en un monumento a la corrupción que puede llegar al billón de pesos. Aún así, hasta ahora, la Fiscalía está avanzando en un principio de oportunidad de los principales testigos y protagonistas del escándalo, el exdirector de la entidad, Olmedo López, y el exsubdirector, Schneider Pinilla. Este último ha venido avanzando en un principio de oportunidad con la Fiscalía, con el que buscaba que le fueran brindadas garantías de seguridad para él y su familia, y la posibilidad de tener inmunidad total, ya que fue descartada. Su defensa ya lo sabe, y aunque aún están en acercamientos y declaraciones ante la Fiscalía, no se opondrán a que Pinilla pague cárcel siempre y cuando le protejan su vida. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado en el que Moreno señala que el señor Pinilla, desde el inicio del proceso penal, se ha comprometido a contar toda la verdad, aportar pruebas, ser testigo directo de la Fiscalía General de la Nación en torno a los hechos delictivos ocurridos al interior de la UNGRE, reparar el daño causado, retornar dinero, pedir disculpas públicas y pagar prisión intramural, es decir, en ningún caso prisión domiciliaria, siempre y cuando se le garantice su vida, su integridad y seguridad dentro del centro de reclusión. Agregan en el comunicado que la información que viene aportando a las autoridades pertinentes y las pruebas irrefutables que entrega a la Fiscalía General lo sitúan en una posición de riesgo inminente. Es importante mencionar que el señor Schneider Pinilla ya ha recibido amenazas en contra de su vida. Justamente hoy, al finalizar una de las diligencias con la Fiscalía en las que está aportando pruebas y dialogando sobre el principio de oportunidad, el abogado Gustavo Moreno afirmó que hemos aportado chats, fotografías, correos, contratos, análisis de enlaces, extractos bancarios, documentos, detallados momentos exactos con líneas de tiempo y pruebas de corroboración, testimonios y otros elementos materiales que prueban a toda luz los actos de corrupción y la participación de terceros, entre los que se encuentran altos funcionarios, congresistas, asesores y congresistas. Pinilla estará durante toda la semana dando declaraciones a los funcionarios de la Fiscalía, buscando concretar la negociación del principio de oportunidad. El próximo 5 de julio está citado a la Corte Suprema de Justicia, en donde declarará contra los apoderados hasta ahora vinculados, el presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.